Cogemos una cebolla mediana y la cortamos en trocitos muy chiquititos como los que me veis ahí. Cortamos un calabacín en daditos muy pequeñitos. Cogemos dos zanahorias medianas, les quitamos la piel y las cortamos en cuadraditos. Pochamos la cebolla con el aceitito de oliva. Integramos la sepia cortada en cuadraditos pequeños, el medio kilo de sepia. Tapamos y dejamos cocinar un rato. Añadimos el calabacín cortado en trocitos, después la zanahoria cortada en dados. Removemos bien. Integramos la salsa de tomate, la sal, las especias